días, mis queridos amigos de Swift 360. Bienvenidos a una nueva edición. El día de hoy tengo como invitado especial una joven promesa del club Sport Emelec, quien con solo 19 años de edad ha llamado la atención de todo un campeonato nacional. Él es Segundo Portocarrero. Bienvenido, Segundo. Muchas gracias por la invitación y bueno, contento por la oportunidad de conocer un poco. Además, con esa entrevista también nos puede ayudar Charly Castillo. Bienvenido, Charly. Gracias, Alejandra, por la linda presentación. Y así como tú lo nombraste, Segundo Portocarrero, una joven promesa del club Sport Emelec y, cómo no, del fútbol ecuatoriano. Bueno, ¿qué les parece entonces si iniciamos con la entrevista? Cuéntanos, Segundo, ¿qué tal? ¿Cómo fueron tus inicios en el deporte? En el fútbol, más que todo. Bueno, fue algo así muy rápido. Me apoderaba Dani Perlaza. Me dijo, hay un equipo que por ahí como que te ha visto, está interesado en ti para llevarte a Liga, y yo le dije sí, será interesante. Bueno, me dieron a Liga y bueno, tuve un año ahí. ¿Te esperaste alguna vez ingresar a Liga? Bueno, o sea, se dio la oportunidad, no la esperaba, así llegan las cosas, como no lo terminan sorprendiendo y bueno, llegué ahí y o sea, no tuve un buen año, o sea, recién me estaba dando ese clima y era la primera que iba. Y posteriormente tengo entendido que ingresaste a Independiente del Valle. Cuéntanos, ¿qué tal te fue? Bueno, eso fue ya un repaso, ¿no? Creo que mi empresario, José Chamorro, me dijo que qué opinaba sobre la idea de pasar por Independiente. Y yo le dije, sí, sería chévere, increíble. Era un gran club con buena formativa y por qué no aprovechar eso. ¿Cuál fue la diferencia entre adaptarte a los clubes de la sierra con el club de la costa actualmente en el que te encuentras? Bueno, la preparación totalmente diferente. Independiente siempre se trabaja para lograr cosas. En la reserva de MLE, bueno, estaba peleando un puesto, Independiente ya lo tenía y bueno. E igual, o sea, son dos clubes que se trabajan muy bien en la formativa. Segundo, así ya llegaste al club Sport Emelec. ¿Tuviste algún acercamiento con el rival de patio de cuadro millonario, con Barcelona Sporting Club? No, la verdad, los trabajos que se hacen a diario entre un equipo y otro son diferentes. Siempre el apoyo a Millonario es que soy hincha de ese equipo. Ah, ya, eres hincha del club Sport Emelec, qué bueno, creo que el sueño de todos los jugadores es defender el equipo que es hincha, ¿no? Y todo esto de la transferencia, cuéntanos un poquito más de en qué momento se dio la transferencia. ¿Fuiste recomendado o te vio algún dirigente o algún técnico de las menores del club Sport Emelec? Bueno, no, la verdad casi no tengo entendido mucho de eso. O sea, estábamos con mi empresario, me dijo, ¿qué opinas? Si quieres ir a Emelec, estaba todavía Independiente. Y yo le dije, bueno, creo que es mi clima, creo que sería increíble volver a Guayaquil a jugar en un equipo que del paso hincha y creo que fue una oportunidad que quise aprovechar. Sabemos lo que significa Gustavo Quinteros para el club Sport Emelec, para el Ecuador en general. ¿Tuviste algún tipo de acercamiento con Quinteros desde tu llegada a Emelec? Sí, de hecho, él fue que me fichó, me dijo que tenía buenas condiciones. Que era buen jugador, bueno, él decidió estarme subiendo, no me mantenía en primera, pero pues esos fueron mis inicios, y me probé con los compañeros de la actualidad, y bueno, agradecido también con él que me dio la oportunidad. ¿Tuviste alguna charla en especial con el profe Quintero? Sí, me dijo una vez en el campo que siga trabajando, que en cualquier momento me da la oportunidad de subirme al primer equipo. Le dije que estaba agradecido por él, que igual estaba aprendiendo con las cosas que hace. Una vez entró Omar de Felipe, así mismo, ¿tuviste algún acercamiento con él? ¿Tuviste una conversación? Con de Felipe casi, no mucho por decirlo así, era más, casi, era me subía, bueno, un día, un 2 o 3 de enero, y, o sea, me dieron esa noticia de que tenía que viajar con el primer equipo a hacer la pretemporada. Ah, ya. En Argentina, bueno, estaba contento y me sorprendió un poco, pero bueno, agradecido con él que fue que me puso en el primer equipo. ¿Qué crees que vio en ti el DT Arias que no haya visto de Felipe, como para que ya puedas debutar? ¿Una diferencia en que encuentra Segundo Portocarrero entre profe Gustavo Quinteros, entre el profe Omar de Felipe y ahora el actual técnico del club Sport Emelec
Alfredo Arias. Bueno, creo que son tres técnicos totalmente diferentes. Juan Roger Quintero, una presión, no sé si mucho con la tenencia de pelota. Con el profe Arias más tenencia de pelota y con el profe Felipe más que todo como un tres cuartos de cancha, así no salga mucho, más defensivamente. Hablemos entonces de tu debut. En ese partido contra Liga, cuéntanos cómo sentiste al ser ovacionado por todo el público. Bueno, yo estaba contento, no lo creía, creo que fue un sueño hecho realidad. Fue algo inesperado cuando me dijeron Puerto Carrero, prepárate que vas a entrar. Me dejaron calentando en el entretiempo y bueno, estaba contento. ¿Y la reacción de tus compañeros? Luego de esto, al ver que ya habían ganado y todo. Bueno, ellos están contentos conmigo. Los dirigentes que están también en camerino, todos están contentos. Me dijeron que eso se trataba, que siempre hay una oportunidad, a veces el tren pasa una sola vez y que hay que aprovecharla cuando eso pasa. ¿Conversaste con tu familia del tema? ¿Qué te dijeron? Sí, de hecho me llamaron después del partido cuando ya estaba en casa, me dijeron que estaban contentos conmigo, que uno de mis principales sueños estaba cumpliendo y que siguiera así, que es siempre el todo de mí. En cuanto a tus aspiraciones futbolísticas, ¿qué esperas tú con la selección ecuatoriana de fútbol? Bueno, ¿te ves dentro de ella? Pues sí, no creo que esté muy lejos, estoy haciendo un buen trabajo. Igual estoy mejorando, lo que más deseo es subir mi nivel para estar pronto en la selección. ¿Te ves en un mundial? Sí, posiblemente, ¿y por qué no en 2018? Vimos hace poco que terminó la Eurocopa, Renato Sánchez, un jugador de 18, 19 años, tiene la misma edad de segundo Porto Carrero. ¿Tú te ves en el mundial de Rusia o en el mundial de Qatar? Yo me veo en el mundial de Rusia, creo que no estoy muy lejos, creo que estoy demostrando que tranquilamente puedo estar ahí. Claro, tiene las condiciones. Simplemente más confianza, seguir trabajando y bueno, que se dé la oportunidad para aprovecharlo. ¿Y actualmente cuál crees que es el mejor jugador que tiene la selección ecuatoriana de fútbol? Pues actualmente diría que Walter Ayoví, creo que ha demostrado ser un líder. ¿Y cómo ves tú al Ecuador dentro de las eliminatorias? Pues bueno, un equipo que ha sido comandado por el profe Quintero, que ha trabajado muy bien con ellos y por qué no te clasifica al mundial. ¿Con qué jugador te identificas aquí dentro del país? Bueno, hay jugadores que tienen características mías o que yo tengo características de ellos. Por ahí Marco Caicedo, que es pura potencia y velocidad. Y actualmente está en el Barcelona Sporting Club. Sí, actualmente, pero ha sido jugador de MLE, entonces siempre me ha gustado como real y a mí lo volé y viene a Valencia. ¿Te esperas con ansia ya un clásico del astillero? Pues bueno, deseando ese momento, simplemente quiero estar preparado para cuando eso pase. Tengo un segmento para ti que se llama Ping Pong, el cual deberás responder muy corto, de una manera muy breve las preguntas que te tengo. ¿Ronaldo o Messi? Ronaldo. ¿Comida favorita? Cocado. ¿Campo o ciudad? Ciudad. ¿Color favorito? Azul. ¿Prefieres Segundo o Arlen? Arlen. ¿Te gustan más las rubias o las pelinegras? Pelinegras. ¿Sierra o costa? Costa. ¿A qué le tienes miedo? A perder a algún familiar. ¿Un técnico en específico? Profe Daría. ¿Tu ídolo? ¿En qué? ¿Algún ídolo que tengas? ¿Alguien que te agrada? Cantante, jugador, lo que sea. Ronaldinho. ¿Independiente o Liga? Independiente. ¿Qué prefieres? ¿Marcar un gol con Emelec, que signifique el título, o un gol con Ecuador para clasificar al Mundial? Pues bueno, creo que podría ser un gol para Ecuador. ¿Tu canción favorita? La Moda, de Toxic Crow. Finalmente, un mensaje a la hinchada melecista. Que nos sigan apoyando, que el equipo siempre está para sumar, para que ganen el título y que nos aliente siempre en los estadios. Un saludo para Suite 360, por favor. Un saludo para Suite 360, gracias por la entrevista y por esta oportunidad.